Hola, buenas noches, Tarifa. Bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy martes 25 de junio de nuestros servicios informativos. Como siempre, en estos primeros minutos de información y gracias a los titulares, vamos a conocer qué temas se conforman la portada de nuestro Tarifa Noticias de hoy. Empresarios y técnicos del sector turístico participan en un taller sobre el fomento de destinos turísticos. El Centro de Innovación Andalucía Lab imparte la formación específica con fondos FEDER. El Complejo Deportivo Parque Feria acogió el octavo torneo de cancerberos. Hubo premios para los mejores clasificados de las categorías Senior a Benjamín. El Castillo acogió los conciertos a fin de curso de las aulas de piano, saxofón y clarinete de la Academia Municipal. Podrán seguirlo en Televisión Tarifa esta misma noche. Comenzamos ya. Sobre estrategias para relanzar destinos y marca turística, se ha hablado hoy en el Centro Municipal de Formación de La Vega. A través de Andalucía Lab, el Centro de Innovación Turística de la región, ha recalado hoy en Tarifa uno de los talleres formativos del sector, impulsados por la empresa pública Turismo Andaluz con fondos FEDER. La idea era compartir claves para mejorar el posicionamiento y diversificación de la marca Universo Tarifa. Andalucía Lab acerca su oferta de formación especializada al sector empresarial. El Centro de Innovación Turística de Andalucía ha promovido en el Centro Municipal el taller denominado Gestión de Campañas para Destinos Turísticos. Tarifa destaca como destino turístico preferente en el entorno de la comarca del Campo de Gibraltar y el taller itinerante se ofertaba así al empresariado y técnicos interesados. Realizadas por expertos, cada uno en su materia, en todo el ámbito turístico. Se han realizado durante todo este año, los años pasados y este año también, a lo largo de toda la provincia, bueno, en todas las provincias andaluzas, pero en Cádiz tenemos bastante oferta de cursos. Y los años anteriores, en el Campo de Gibraltar, se han venido haciendo en Algeciras, en la Cámara de Comercio. Pero este año, ante la insistencia del Ayuntamiento y de los empresarios turísticos de aquí de Tarifa, y pensando que Tarifa de verdad es el destino turístico por excelencia de todo el Campo de Gibraltar, hemos decidido traer el curso aquí a Tarifa y contar con el Ayuntamiento para que el Ayuntamiento coordine también todo el tema y de esa manera acercar lo que es el taller, estos talleres que son de gran interés y de gran formación para todo el empresariado, acercarlo lo más posible a vosotros. La consolidación en mercados prioritarios y el posicionamiento en mercados emergentes, el fortalecimiento de la imagen del destino turístico y el lanzamiento de productos que contribuyan a diversificar la oferta local eran algunas de las claves planteadas hoy por el coordinador del taller. El economista experto en gestión de empresas y emprendimientos, Sergio Guerrero, hablaba de la singularidad de Tarifa como destino consolidado que sigue creciendo. Pero me encuentro que Tarifa, yo creo que de los pocos sitios que tiene muy, muy marcado esto. Realmente cuando lo he visto digo, no me podían dar mejor aula, porque es que me han hecho ya el trabajo. O sea, ¿qué tipo? Esto es lo que, de la charla va de esto, de por dónde tirar, cómo buscar una nueva fuente o un nuevo branding turístico, ¿de acuerdo? De las fuertes alternativas que nos permitan desestacionalizar lo que ya tenemos y diversificarlo, ¿vale? Pero tenéis la suerte que lo tenéis muy marcado, más muy bien explotado, ¿vale? Entonces, es un desafío intentar enseñaros algo, realmente, ¿no? Darle vuelta a la cabeza. Es el turista el que cuando viene dispone y es como que el que elige qué hacer, pero no está muy claro qué hacer. No marcamos nosotros el camino, no marcamos la tendencia, puede pasar que mañana deja de soplar viento y no hemos quedado sin turismo, ¿vale? O soplar viento tres esquinas más para allá y se nos va para allá, porque no lo controlamos, porque estamos viviendo un poco
de lo que ha sido el ejemplo del sol y playa, que mientras tengamos sol y playa, tira para adelante, ¿vale? Pero cuando la gente se aburra del sol y playa, como está pasando con un sector de turistas muy interesantes, que son los que vienen de Centro Europa, gente con un nivel cultural avanzado, con un nivel económico alto, y que llevan muchos años viajando, se dan cuenta que España es más de sol y playa, y se van a buscar otro tipo de alternativa. A la apertura del taller acudían el alcalde de Tarifa y la concejala de turismo, Francisco Ruiz, resaltaba la importancia de buscar conjuntamente la calidad de la oferta. Nosotros como empresarios, para ir en la misma línea y poder trabajar conjuntamente en que, bueno, el desarrollo turístico de Tarifa sea un desarrollo turístico de calidad. Otras cuestiones analizadas atendían a desestacionalizar la demanda y aumentar la estancia media y el grado de ocupación. Continuamos en la tarifa de 1918, entre octubre y noviembre, el índice de mortalidad, perdón, se disparó hasta un 500%. Eran los tiempos de la mal llamada gripe española que diezmó Europa. Candelaria Muñoz y Antonio Meléndez Morales lo han investigado en un libro que hace también historia de la sanidad en Tarifa. Lo resaltaba así el pasado sábado Wenceslao Segura, encargado de presentar la publicación del proyecto Tarifa Siglo XXI. Vemos ahora algunos momentos, pero les emplazamos a no perderse la presentación íntegra de este trabajo en próximas ediciones, gracias a la colaboración de nuestro compañero Jesús Caballero. Dividida en dos partes claras, la obra de Candelaria Muñoz y Antonio Meléndez sitúa en un primer término las características y repercusiones de la mal llamada gripe española, que diezmó la Europa de principios del siglo XX. En una segunda parte, el libro concreta la incidencia en Tarifa, los archivos parroquiales y municipales, la prensa del momento y colecciones particulares han sido una fuente documental básica para construir una investigación que arroja luz sobre una temática apenas conocida. Es de hecho un primer acercamiento a la historia de la sanidad en Tarifa necesario, tal y como destacaba Wenceslao Segura, presentador del libro. Y decir, con este libro se inaugura una colección de trabajos históricos que lleva el título de Puerta de Retiro, y este libro es el número uno de esa colección. El libro que hoy presentamos lleva el título de La gripe de 1918, incidencia en Tarifa. Se trata de la famosa gripe española, cuya denominación es ampliamente conocida. Las personas que eran infectadas por estas penalidades, pues eran atendidas deficitariamente por la beneficencia pública. La beneficencia pública la pagaba casi exclusiva el ayuntamiento con sus propios recursos económicos. Entonces el ayuntamiento, los recursos que tenía eran pocos y provenían prácticamente todos de los montes propios del municipio. Por eso no es extraño que final del siglo XIX, principio del XX, todavía fuera importante la beneficencia privada. En este punto me permito hacer un pequeño homenaje y nombrar a algunas de las personas, mujeres en la mayoría, que fueron capaces de aportar buena parte de su fortuna, incluso toda su fortuna, para atender a los más necesitados. El caso de Mariluz Derqui Derqui, hija predilecta de Tarifa, por la contribución en ayudar a los enfermos de cólera de 1886. Olú Muñoz y Horta, que conserva, se le puso el nombre de una calle, la calle ha desaparecido, pero menos todavía sigue el nombre del letrero de Luz Muñoz. O María Dolores Terán Sotomayor, al cual el ayuntamiento, en agradecimiento por la labor benéfica que hacía, pues decidió ponerle una placa en su casa. La placa, que como digo, se aprobó esta placa hace un siglo, pues no se puso. Yo le he pedido al ayuntamiento en algunas ocasiones que se ponga esta placa porque es de justicia, pero no ha sido posible. Aunque la epidemia de gripe de 1918 se dejó notar en Tarifa y causó estragos en barrios como el del Moral, fue menos virulenta que en otras poblaciones cercanas. El desvelo de determinadas personas del momento, entre ellos sanitarios y autoridades locales, explicaba en parte esa menor incidencia. ¿Cómo entró la gripe en España? Aunque la llamaron española, la gripe no vino de fuera. Pues se cuenta de que la gripe entró por los trabajadores españoles que estaban en la vendimia francesa o en otros trabajos en Francia. Hay que tener en cuenta que entonces Francia estaba inmersa en un conflicto, en una guerra, y entonces toda su clase trabajadora estaba en los frentes de batalla. No tenía mano de obra en ninguna parte, entonces necesitaba mano de obra para todos sus trabajos. Allí entraron obreros españoles, portugueses y de otros lugares.
y cuando volvieron los trabajadores a España, pues trajeron la gripe de allí, de esos lugares. Otro foco de infección, pues parece ser que fueron los cuarteles militares, donde habría pocos medios sanitarios y los soldados cayeron como moscas, y que luego cuando iban con la gripe a otros lugares, pues iban distribuyendo la enfermedad por todas partes. Que salió para explicar esto, en el periódico El Campo de Gibraltar, del 2 de enero de 1918, decía, unas líneas, decía: el mar seguía negando a los tarifeños sus riquezas, el pescado huía del estrecho, y los tarifeños, resignados con su suerte, mueren de hambre sin luchar por la existencia. Esta es una brevísima secuencia de lo que era Tarifa en aquel momento. Pues en estas condiciones y en estas circunstancias de pobreza, de hambre, en ese momento hace su aparición la terrible epidemia de gripe. Evidentemente causó muchísimo más estrago en la población pobre, puesto que no tenía recursos para combatir la enfermedad. En Tarifa, ya lo hemos dicho, fue la segunda oleada, la que ocurrió en octubre y noviembre, la más mortífera, como en toda España y como en todo el mundo. Aún así, la prensa que nosotros hemos estado manejando, de ella podemos concluir de que en Tarifa no hubo tantas muertes como en otras ciudades. Por ejemplo, en San Roque, Jimena, fueron ciudades muchísimo más castigadas que Tarifa. En Tarifa no fue tan virulento. A pesar de ello, como ya también Antonio ha comentado, en el mes de noviembre y diciembre las defunciones ascendieron a un 400%, ¿no? Que en la gráfica lo podéis comprobar, como durante todos los meses del año se mantiene un nivel medio de defunciones, y cuando llega octubre y noviembre se disparan hasta más del 400%. Por una parte, se evitó el contagio de la enfermedad, parece ser que por el celo que las autoridades municipales prestaron en llevar todas las medidas sanitarias a rajatabla. La prensa de aquel tiempo elogiaba muchísimo a Salvador Peresquero, que era el alcalde, porque parece ser que él puso todos los medios necesarios para que se cumplieran estas medidas preventivas, ¿eh? Cerró escuelas en los momentos que veía más importante, como para que no hubiera concurrencia de público. Las personas que venían en coche, pues eran observadas. Las que tenían algún síntoma de que tuviera gripe pasaban a estar en cuarentena. Fumigaban continuamente todos los edificios públicos, desinfectaban el Zotal. Candelaria Muñoz y Antonio Meléndez firman a dúo un trabajo editado con medios propios que ve la luz bajo el sello de la Asociación Tarifa Siglo XXI. El estudio e investigación de la situación actual de la alga invasora en el estrecho de Gibraltar es el tema central de una jornada intensiva de ponencias organizada por el Grupo de Acción Local de Pesca del Litoral Cádiz Estrecho. La cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento local y el patrocinio de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y los Fondos Europeos de Pesca. Está prevista para el próximo lunes 1 de julio. La idea es difundir, sensibilizar y aportar conclusiones para que las administraciones y entidades perjudicadas obtengan una posible hoja de ruta que minimice los daños que ocasiona, especialmente en el sector pesquero. Desde diferentes perspectivas se abordará la presencia del alga invasora y su incidencia sobre los fondos marinos. Se esperan, entre otras, las ponencias del biólogo José Carlos García, que analizará la situación actual. Enrique Nebot, que abordará el tratamiento de aguas de lastre de los buques, y el catedrático de Ecología, Félix López, que hablará sobre las posibilidades de control desde la biotecnología. Otros invitados son Julio Berzosa, de la Capitanía Marítima, Antonio Vegara, del SEPER Tarifa, y Soledad Vivas, coordinadora regional del Medio Marino Amaya. Abrirá el ciclo de ponencias el buceador y fotógrafo tarifeño Juanjo Quintero, y participará el pescador Gregorio Linde. La jornada terminará con una mesa redonda moderada por Nicolás Fernández, presidente del GALP Litoral Cádiz Estrecho.
Además de todo lo que les hemos contado ya en nuestro Tarifa Noticias, hay otros asuntos que conocemos de una forma algo más breve. Referente del fotoperiodismo en España, Manuel Pérez Barrio Pedro, estará el próximo viernes 28 de junio en el Castillo de Tarifa en el ciclo Fotodoc, que promueve el colectivo Cooperación Alternativa en colaboración con el Ayuntamiento Local y la Diputación de Cádiz. La cita es a partir de las 7 de la tarde con entrada libre en la sala multiusos del castillo. Testigo gráfico de los últimos años del franquismo y la transición, Manuel Pérez desarrolló su carrera en la agencia EFE y ha sido durante años presidente de la Asociación de Periodistas Gráficos y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid. La parroquia de San Mateo acoge desde mañana miércoles y hasta el viernes el Triduo del Sagrado Corazón. La celebración estará dirigida por el reverendo Geraldo de la Hoz, vicario parroquial de Tarifa. Los días 26 y 27 de junio habrá rezo del Rosario a las 7 de la tarde y posterior Eucaristía a las 8. Para el viernes, último día del Triduo, se anuncia oración del Santísimo a las 6 y media de la tarde, posterior rezo del Rosario a las 7 y media y Eucaristía a las 20 horas. Y seguimos, les hablamos ahora de los cancerberos, figuras que en el fútbol juegan un papel crucial, pero no siempre bien valorado. Curiosamente, la afición tarifeña al fútbol pone de relieve cierta querencia hasta hacia esta figura deportiva. Desde hace 8 años se celebra un torneo entre ellos que promueve las habilidades manifiestas de estos jugadores. Este año la jornada fue el sábado pasado, ampliada a la categoría senior. Lo vemos. Llamados también cancerberos, los porteros viven en soledad del juego del resto de compañeros. Salvo excepciones, no cuenta generalmente con la misma valoración que el público otorga al resto de jugadores. Por eso, torneos específicos como el que cada año impulsa en Tarifa el monitor Fernando Lobatón cobran más sentido. Desde hace 8 años se celebra un torneo específico para ellos. La novedad en esta edición está en que el torneo amplió opciones de participación. Además de las acostumbradas categorías escolares, hubo también presencia de los seniors. 56 porteros midieron acierto en esta cita celebrada en el Parque Feria en colaboración con la Unión Deportiva Tarifa. Al término de la competición hubo medallas para los participantes y trofeos para los más destacados de cada categoría, sus campeones y campeones. Son Daniel Sánchez Pérez, campeón de los Benjamines, Hugo Ladrón de Guevara en la categoría Alevín y Oliver Sánchez Fernández entre los infantiles. Manuel Mármol Martín fue el campeón de los cadetes. Los seniors han sido novedad este año. Aquí el segundo puesto se fue para Juan Rangel, mientras que Francisco Cárdenas se declaró campeón de la categoría. Para el último apunte les dejamos con un adelanto de lo que podrán ver esta misma noche en esta casa. Y es que el pasado sábado hubo tarde musical en el castillo. Para despedir las clases durante el verano, los alumnos de piano y los de clarinete y saxo ofrecieron su particular audición. Los instrumentos de viento se estudian en la Escuela de Música, Danza y Artes Plásticas Maestro Fermín Franco Utrera.
clarinete y saxofón empiezan a no tener secretos para este alumnado que coordina María Canas. El concierto audición de fin de curso se plantea como una cita obligada para festejar lo aprendido. Los nervios del directo y el público siempre están presentes, pero el encuentro de todos merece la pena. También el sábado pasado hubo concierto a audición del aula de piano que coordina José Iranzo. Familiares, público y el propio alumnado disfrutó de un recital variado con el que se pone punto y aparte al año en curso. Las clases se retomarán el próximo septiembre y las matrículas para los ya alumnos están en marcha en la Casa de la Cultura. Al término de este Tarifa Noticias podrán seguir íntegras ambas audiciones. Es momento ahora de hacer un brevísimo alto en el camino para la publicidad. Unos minutos de información comercial y estamos de vuelta. Hasta ahora. ¿Eres fanático del Cádiz Club de Fútbol? Pues estás de enhorabuena, porque ahora en Estanco Patricio Manso disponemos de todo el merchandising oficial del Cádiz Club de Fútbol. Camisetas, bufandas, cantimploras, puzzles 3D, chanclas, balones, mochilas, artículos para regalar. Todo al mejor precio y con la garantía oficial del Cádiz Club de Fútbol. Porque sabes que el amarillo no está maldito, porque te gusta vibrar con los colores del CAI de tu alma, esta es tu oportunidad. Luce los colores de tu equipo con el merchandising que tenemos ya disponible en Estanco Patricio Manso, en la calzada. Tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur. Hacemos estudios auditivos completos y gratuitos. Revisamos tu audición y nos adaptamos a tu presupuesto. Prueba ahora tus audífonos de última generación recargables sin ningún compromiso. Y ahora que llega el verano, protege tus oídos del agua con nuestros tapones de baño hechos a medida. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a Audiosur. Te esperamos en la Avenida Andalucía. Llega el verano a Joyería Villatoro. Disponemos ya de los más bellos conjuntos de temporada en oro y plata para que luzcas radiante este verano. Además, y como siempre, te seguimos ofreciendo la más amplia selección en artículos para regalar a bebés y recién nacidos. Y nuestra colección de primeras marcas de relojes, como Festina, Lotus, Casio y la gama Marea desde 9,95 euros. Porque el verano es para disfrutarlo, te esperamos en la Avenida Andalucía. La elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro.
Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el Polígono de la Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. La previsión del tiempo para mañana, el horario de las mareas o la farmacia de guardia son los asuntos que nos ocupan justo a continuación. Los conocemos todos dándonos una vuelta por la pizarra informativa. Último tramo de nuestro Tarifa Noticias en de hoy martes. Paramos aquí, volvemos a hacer un repaso a los titulares y juntos recordamos qué temas han encabezado la portada de este Tarifa Noticias hoy 25 de junio de 2019. Empresarios y técnicos del sector turístico participan en un taller sobre el fomento de destinos turísticos. El Centro de Innovación Andalucía Lab imparte la formación específica con fondos FEDER. El Complejo Deportivo Parque Feria acogió el octavo torneo de cancerberos. Hubo premios para los mejores clasificados de las categorías senior a benjamín. El castillo acogió los conciertos a fin de curso de las aulas de piano, saxofón y clarinete de la Academia Municipal. Podrán seguirlo en Televisión Tarifa esta misma noche. Pues señores, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Nosotros nos vamos, pero justo a continuación les dejamos con las audiciones de clarinete, saxofón y piano de la Escuela de Danza, Música y Artes Plásticas Fermín Franco Utrera, que tuvo lugar este pasado fin de semana y que pone punto y final a este curso 2018-2019. No se lo pueden perder. Nosotros volvemos con más información mañana miércoles a partir de las 9:30 de la noche. Como siempre, les agradecemos enormemente que hayan estado ahí y les deseamos que pasen una felicísima noche de martes. Hasta mañana.